tardes. Los saludamos aquí desde las instalaciones de Rancho El Chelelo, Los Toros Conquistadores. Un gusto que nos hayan venido a visitar estos amigos por aquí esta tarde. Pues por aquí vamos a hacer una calita de becerros. Espero les guste por ahí la cala del día de hoy. Me preguntan por qué Rancho El Chelelo. Rancho El Chelelo, pues por ahí un primo hace algunos años por ahí se le ocurrió la idea de ponerle ese nombre a la ganadería. La ganadería tiene aproximadamente en los 20 años ya más o menos que estamos trabajando en esto. De hecho, pues toda la vida nos hemos dedicado a esto, pero ya en forma, aproximadamente vamos en los 20 años ya de trabajo aquí con los Toros Conquistadores de Rancho Chelelo. El gusto pues siempre lo hemos tenido, ¿no? Desde antes de ahí, de mis abuelitos, de mi papá, que fueron los que siempre han tenido el gusto de esto, desde que era charrería, ¿no? Toros a pial y todo esto. Entonces el gusto ya lo llevamos en la sangre y es herencia que nos han heredado ellos y que gracias a Dios pues igual nos gusta a nosotros y que hemos seguido por ahí con ese gusto y con esas ganas de seguir trabajando en esto del jaripeo para todos ustedes, para el público más que nada que siempre nos apoya y que siempre está con nosotros. Bien amigos, pues como podrán ver por ahí en las imágenes, por ahí Dios nos dio licencia de tener por ahí un pie de cría ya de toros de reparo. El pie de cría y la genética que nosotros, la niña que estamos trabajando o que tenemos, es gracias al señor Facundo Caballero, que en aquellos años nos hizo favor de pasarnos algunas vaquillas por ahí. Entonces ahí fue como comenzamos con la pie de cría y es como hemos estado trabajando y de la manera que hemos estado sacando algunos toros por ahí buenos y que nos han estado dando resultado. Los primeros toros que criamos aquí pues fueron hijos de un toro que nos dio pues mucha satisfacción aquí al rancho, de nombre Duvalín. Posteriormente seguimos por ahí con toros de un hijo de padre de Bandido de Amores. Enseguida por ahí el conocido y muy famoso iPhone, ya por ahí que nos ha dejado bastantes toros buenos por ahí que ya reconocidos y que hemos estado trabajando. Igual ahorita tenemos pues, bastantes hijos de él por ahí ya. Ahorita vamos a calar algunos de ellos por aquí precisamente. Ahorita traemos un toro que se llama Ilusionista. Todos la nueva cría que miran por ahí son hijos de ya del toro. Igual también tenemos hijos de Tigre del Norte, Carita de Ángel. Bastantes toros por ahí que hemos tenido ya y que hemos estado por ahí trabajando. Y ojalá y que nos den resultado, igual que así como lo hacían ellos. Bueno, por ahí para la gente del público que nos pregunta cuáles son los toros que nos han dado mayor satisfacción y mayores alegrías al rancho y a los caporales y a toda la gente, pues creo que uno de ellos con los que comenzamos fue Avión de la Muerte, uno de los toros por ahí ya muy conocidos, Duvalín. Pero creo que el toro que nos dio a conocer más y que nos extendió a muchos lugares de la República Mexicana e incluso el extranjero fue pues el iPhone, uno de los toros que ha tenido bastantes seguidores y que nos ha dado bastantes satisfacciones aquí al rancho. Uno de los toros que incluso fuera campeón en el primer torneo estatal en la Monumental de Morelia. Posteriormente de ahí pues ganó algunos otros dos torneos más. De ahí ya prosiguió a echarlo de semental y ahora pues estamos trabajando con los hijos de él. Bueno pues queremos darle pues muchas gracias a Jaripeo Apasionante por haber venido a visitarnos y tomar en cuenta nuestro rancho. Espero que les haya gustado la visita aquí al Rancho Chelelo, los Toros Conquistadores del Salitre, Michoacán. Y ojalá que no sea ni la primera ni la última. Con gusto por aquí los esperamos. Muchas gracias para ustedes y mucho éxito también para ustedes en su programa.
amigos, pues esperamos que les haya gustado esta tarde esta pequeña cala, por ahí con toros nacidos aquí del rancho. Y por ahí, síganos por ahí a través de las cámaras de Jaripeo Apasionante, Espíritu Jaripellero. Saludos y muchas gracias por habernos acompañado esta bonita tarde. Saludos para todos, gracias.